Bueno, viste, ganar o ganar, ¿no? Bueno, está claro que el bien hacer de la temporada, o de casi toda la parte de la temporada, nos ha dado la posibilidad de este partido atrasado, ¿no? Entonces, bueno, es un partido importantísimo para nosotros. Yo no lo quiero catalogar de a vida o muerte porque todavía queda más partido, pero sí es un partido que nos daría un paso muy, muy, muy importante de cara a la posibilidad de conseguir pues esa plaza que nos dé el ascenso a la segunda B Pro, ¿no? O sea que, y el equipo está mentalmente muy fuerte, muy fuerte. Sabedor que lo que le está faltando es el lograr el gol, la consecución del gol, porque allá donde vamos, el otro día incluso el Cádiz, el director deportivo, que era un equipo que, joder, que bien, que trabajado, qué manera de llegar, qué tal, pero el fútbol es gol. Y si el gol no se consigue, pues pasa lo que pasa, ¿no? Eso es cuestión de acierto, no es una cuestión de trabajar. El gol en los entrenamientos se trabaja para que los jugadores mentalmente pues le venga bien, ¿no? Pero el gol es algo innato, el gol es algo de calidad, de talento, y yo creo que el equipo lo tiene, lo tiene. Pasa que, bueno, que no estamos acertados, no estamos acertados. Mañana se da la circunstancia de que regresa al estadio después de muchas semanas, bastantes semanas. ¿Cuál debe ser la hoja de ruta del aficionado mañana? ¿Qué le diría al aficionado de la oficina Bueno. para que tenga claro cuál es la situación? Yo primero hay que dejar un poquito claro que estamos en una situación privilegiada. Privilegiada porque vuelvo a repetir lo mismo. Estamos en una situación que la querrían otros equipos con mejor presupuesto, con más posibilidad de firmar jugadores y estamos en una situación de que si se gana el partido mañana, el equipo pasa a ser líder de la categoría. Vale, entonces, yo todos mis elogios y todo mi agradecimiento a la afición que incluso ahora más que nunca cuando paseamos o cuando estamos en algún lado, se está volcando con el equipo, con los jugadores, con nosotros, con el cuerpo técnico y se respira en el ambiente. Está claro que el equipo lleva una semana sin conseguir esa victoria, pero yo a la afición no le tengo que pedir nada porque sé cómo van a estar. Si es verdad que son 90 minutos, 90 y tantos minutos, y que el jugador no está ahora otra vez acostumbrado al público. Luego, cualquier situación que no esté saliendo, algo negativo de cara a los jugadores, puede ser, se puede venir más en contra, ¿no? Entonces, no me cabe duda de que la afición va a estar con el equipo todo el tiempo, que va a ayudar muchísimo a la consecución, a intentar conseguir esta victoria. Y el ánimo que van a recibir de la grada, pues, como siempre he dicho, ¿no? Van a entrar 400 que se sientan como si estuvieran rodeados de 40.000. O sea, el aficionado mañana tiene que salir sin voz. Como vamos a salir todos ahí y es un partido importantísimo. Estamos llevando una línea maravillosa. El equipo mentalmente se ha repuesto de una manera brutal y están deseando que llegue el partido del miércoles, que va a ser difícil, como todos. Al principio del gol, de que nos faltaba el gol, que nos acabábamos metiendo. Canilla jugó el día de Tamaraceite, creo. Luego una vuelta a jugar. El otro día te preguntamos si había algún lesionado. Yo no lo escuché, que estuviera lesionado. No sé si es que no participa porque está un poquito tocado o porque es decisión. Tiene ahí unas sensaciones en el cuádriceps que no le termina de arrancar. Entonces lo intentamos aguantar siempre hasta el último momento y al final no lo que es el departamento, el cuerpo médico, no lo da apto, ¿no? Entonces, sí es una baja importante porque Jorge es un tío de gol, es un tío de área, un tío de envergadura, un tío potente y es una baja importante que mañana no va a estar, mañana no va a estar. Es eso, una baja nuestra bastante sensible.
Pero bueno, los que estemos somos los que vamos a ir ahí a pelear el partido. ¿De Las Palmas Atlético? Bueno, a mí me gusta. Estuve el otro día viéndolo en Marbella. Perfectamente podía haber ganado el partido. Es un equipo con jugadores con proyección, jugadores técnicamente muy, muy, muy buenos, un equipo bien trabajado, un equipo correoso. Bueno, es un partido que no va a ser fácil porque delante tenemos un equipo que además lleva, no sé si son 11 o 12 partidos sin perder. Creo que el último que perdieron fueron contra nosotros. Y bueno, esperamos también atacarle sus puntos débiles y hacerle daño, ¿no? Pero hay que estar muy pendiente porque también son jugadores verticales, son jugadores rápidos, hacen buenas contras, defensivamente se organizan bien. Pero bueno, es que es como todos los partidos, es que todos los equipos trabajan al máximo, todos los equipos repliegan, todos los equipos tienen buenos conceptos defensivos. Y aquí es acertar la que tiene. Sí, es verdad, desde que el punto de vista, yo siempre digo, y el máximo respeto a las decisiones, yo no quiero que me den nada que no sea mío, pero tampoco que nos quiten, ¿no? Yo creo que últimamente en el concepto de decisiones se está siendo riguroso en penaltis, y luego el otro día, por más que lo vimos, no encontramos el fuera de juego del gol de Álvaro Romero. Entonces, son cositas que son importantes, y ahora mismo, tal como está la clasificación y el final de la temporada, todos debemos de afinar un poquito más. Sara, la baja de Juanfer. ¿De? La baja de Juanfer. Sí. ¿Es relevante para ellos? Pregunto de mi desconocimiento. Hombre, es un jugador, yo creo que muy importante, muy importante. Pero bueno, vuelvo a decirte, es un filial, tiene jugadores de talento, jugadores que su objetivo es primer equipo, que trabajan para ello. Luego, que vaya a entrar, pues intentará hacerlo igual o mejor. Pero es un jugador, yo creo que hubiera sido titular, creo yo, seguro, mañana si no estuviera sancionado. El hecho de lo importante es lo de mañana, evidentemente, y lo que pasa el fin de semana ya se hablará después del partido, pero tienes tres jugadores al borde de la sanción, te lo planteas mirarlo, más que nada porque ese jugador se inhibe de meter tanto la pierna porque es un partido importante. No, el único partido que hay en la liga ahora mismo es el de mañana. Ya el del domingo jugarán los que estén disponibles, y se sacará una alineación totalmente potente para jugar el siguiente partido. Pero yo no pienso en el siguiente si todavía no hemos jugado este. Pero temes que a lo mejor uno de esos tres no meta la pierna tanto como por el hecho de que... ¿De mis jugadores? Sí. No, que va. Ellos lo tienen claro. De nada te vale no esforzarte este y esforzarte en otro. Si lo que tienes que esforzar es... Y es más, cuanto más fuerte vayas y vayas a balón, menos posibilidad, yo creo, hay de cualquier tipo de tarjeta, de lesión. O... No, que va. En absoluto. La situación clasificatoria de Las Palmas, Salva, me imagino que mañana será irrelevante. Me han llegado los esperas a tope. O a lo mejor el hecho de que estén jugando miércoles, domingo, miércoles, que ni siquiera hayan regresado... Uno decía que podía estar el equipo muy, muy castigado después del partido de Marbella. Vamos, que son cosas insignificantes, ¿no? Hombre, está claro que no es el calendario seguramente que hubiese querido su entrenador, ¿no? Jugar, porque tampoco es un futbolista que está acostumbrado a como los que están jugando competición europea o de élite, ¿no? Que sí tienen más costumbre hacer domingo-miércoles. El jugador en segunda B no está acostumbrado. Entonces, los viajes, el estar fuera de casa, el jugar partidos seguidos, seguramente algo afecta. Pero no tengo la menor duda que Las Palmas trabajará para que todo eso se disminuya a lo mínimo, ¿no? Y luego está la juventud, y luego está la ilusión de los jugadores, que eso puede con todo. Acuérdate
el año este que había fútbol en Antena 3 los martes y jugábamos domingo martes o sábado martes. ¿Sabes? Todo está aquí. O sea que, pero bueno, no quiere, nosotros estamos más descansados, eso sí. De golpes, de alguna pequeña lesión, y eso sí que en ese sentido podemos estar por delante. Listo. Muchas gracias.